Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Desde el Centro Cultural de España les damos una cálida bienvenida. Mi nombre es Emefi Pleites y tengo el gran honor de estar abriendo apertura a un ciclo de actividades que están relacionadas a las temáticas de memoria, de identidad. Esto es porque en el mes de agosto, además de conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas, también conmemoramos nuestra ascendencia afroamericana y pues de esos dos motivos hemos partido para crear una serie de actividades que tienen como objetivo mirar un poco hacia adentro de memoria, de historia, de identidad, de quiénes somos, cómo hemos ido conformando nuestra visión del mundo. Y estamos iniciando un ciclo de conversatorios coordinados en conjunto con Bálsamo, como Bálsamo de Fierabrás. Estas actividades, este ciclo de conversatorios, así me contaban los antigües, los paradigmas de la tradición oral salvadoreña, está enfocada a socializar de una manera virtual estudios que se han realizado sobre personajes, sobre historias de la tradición oral salvadoreña. Queremos encontrar coincidencias entre esas historias y lo que vivimos en el día a día. Diversos académicos estarán compartiéndonos sus puntos de vista, elaborado en investigaciones, en trabajos de campo, en bastante tiempo de trayectoria, desde los ámbitos de la antropología, la historia, la arqueología y otras ciencias humanas. Agradezco profundamente a Cristina Padilla y a como Bálsamo de Fierabrás por acudir a nosotros para la difusión de este contenido que nos parece muy importante de mantener siempre vivo. Y agradezco también a Julio Aguilar y a Ismael Crespín por ser parte de la charla de este día, que estará abordando un poco sobre la temática de, bueno, ya nos van a contar un poquito más ellos sobre todo lo que estaremos platicando. Yo quisiera ceder la palabra a Cristina para que nos introduzca más al tema. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Cristina Padí Velasco. Soy gestora cultural y pertenezco al grupo de Bálsamo de Fierabrás. Y estamos iniciando este ciclo de charlas que se llama, así me contaban los antiguos, los paradigmas de la tradición oral salvadoreña, contextos, historias y personajes. En esta noche tenemos como invitado a Julio César Reyes Aguilar, quien es guía espiritual formado en la tradición mayaquiché, es graduado de arquitecto en El Salvador en la Universidad Albert Einstein y posee una maestría en desarrollo urbano y ambiental del Colegio de México en México. Es miembro fundador y director del Área de Desarrollo Territorial del Instituto RAIS en El Salvador, en el cual ha desarrollado investigaciones y ejecutado proyectos en identificación y revitalización de los conocimientos ancestrales, con especial atención en la tradición oral. Es especialista en asesorías en planificación y procesos territoriales participativos con un enfoque biocultural. Y tenemos también a nuestro invitado, Ismael Crespín, quien es egresado de Arqueología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, miembro también del Instituto RAIS desde 1997, director del Área de Investigación Etnográfica y Derechos de Pueblos Originarios, es parte del Seminario Tlaloc de la Universidad Autónoma de México, fue miembro de la Mesa Consultiva sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Centroamérica. Actualmente es un especialista reconocido en las temáticas de tradición oral, en oratura y en investigación en las manifestaciones rupestres. Y les damos la bienvenida y, por favor, iniciemos nuestro ciclo de charla. Gracias. Ok, ¿Cómo? A mí me toca. Es bueno. A mí, sí, a mí.
Muy buenas noches, muchas gracias Cristina por la invitación. Gracias al Centro Cultural de España que nos está dando la apertura para este tipo de temáticas que no son tan comunes en nuestro medio, más que nada en la cultura salvadoreña. Gracias también a todos por sintonizarnos esta noche. Espero que sea de su agrado nuestra charla. Y antes de iniciar, quisiera comentarles de que esto no va a ser como una charla expositiva en todos los términos de donde nosotros solamente vamos a ir narrando. Más bien intentamos ver una especie de charla conversatorio abordando muy pocos términos técnicos y también intentando explicarles lo que representa el trabajo que estamos realizando en base a las tradiciones, locales, al patrimonio cultural intangible y cómo lo graficamos. Este trabajo no es reciente, ya lleva muchísimo tiempo, desde el año 2004, que como Instituto Raíz hemos venido desarrollando todo el trabajo de mapas. Y esto surgió a raíz de una serie de observaciones que hicimos en campo en el trayecto de los proyectos que estábamos realizando. Empezamos a notar cómo las personas, cada vez que hablábamos con ellas, buscando, digamos, intentar trabajar desarrollo sostenible, desarrollo económico, procesos de gobernabilidad, etc., empezaban a narrarnos una serie de situaciones históricas, situaciones culturales e incluso mucho de su espiritualidad. Algunos no se autodenominaban indígenas y sin embargo manejaban elementos de la cosmovisión de pueblos originarios o pueblos indígenas muy fuertes, apegados a lo que es el territorio. Entonces, con el tiempo empezamos a observar ciertos patrones, empezamos a observar ciertas características y como que hubo una compatibilidad con la población a tal grado de que hubo un momento que ellos empezaron a dibujar personajes, empezaron a dibujar situaciones, empezaron a dibujar una serie de elementos que al momento de verlo y ver cómo ellos se ubicaban dentro de sus propios mapas mentales territoriales, dijimos, bueno, esta es una manera de ver cómo podemos empezar a trabajar. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero dar paso a Julio para que vayamos desarrollando lo que es esto, de qué es un mapa biocultural participativo, cómo lo desarrollamos, cuáles son nuestros objetivos, la función que tiene y el aporte que está dando a la sociedad salvadoreña. Julio. Bueno, un saludo cordial a todas las personas que nos están sintonizando por las diferentes redes, diferentes espacios, y antes de poner la presentación, siempre como un protocolo de nosotros, pedimos permiso a los ancestros, puesto que vamos a referirnos a conceptos de nuestros abuelos, de nuestra comisión, de nuestros pueblos originarios, y porque lo que vamos a plantear aquí, si bien nosotros lo hemos ordenado, sistematizado, pero no es un conocimiento de nosotros, sino es un conocimiento de las comunidades y que esto obedece también a un compromiso que hicimos nosotros con las comunidades, de así como aprendimos nosotros de ellos, también poder compartir lo que nosotros vayamos aprendiendo junto con ellos y ayudarles a generar espacios para que sus conocimientos se puedan ser vistos en otros espacios, pero también para que ellos puedan seguir teniendo su proceso de gobernabilidad y ser reconocidos en sus territorios. Esta sesión tenemos el gusto de poderle compartir qué son lo que son los mapas bioculturales. Este es un elemento muy importante para nosotros y como decía Ismael al inicio, los mapas nos surgieron de una manera
arbitraria o al capricho, sino que fue producto de la intensa relación que veníamos teniendo con las comunidades. El trabajo lo venimos desarrollando mucho más atrás, desde el año 1992-94, en el cual veníamos viendo que al tratar la tradición oral, a tratar el conocimiento de nuestros pueblos originarios, nosotros como parte de ella no podíamos dividir lo que es las expresiones culturales de lo que es el territorio mismo. Es decir, las expresiones culturales están íntimamente ligadas a cómo se manifiestan y se relacionan con el territorio y cómo el territorio también es definido a partir de las diferentes expresiones culturales, de esas relaciones, de esos vínculos que la población va generando junto con ellas. Entonces, a razón de esto, nos damos cuenta que necesitamos darle un entendimiento a estas expresiones desde este marco, pero también poder ayudar también a que la población pudiera dimensionar toda esa riqueza de su patrimonio que la cual estaba constituida. Dicho esto, nosotros vemos los mapas bioculturales no simplemente como un dibujo, un mapa, una foto del territorio, sino que nosotros lo vemos como un proceso de construcción participativa continua junto con la comunidad en la cual estamos construyendo lo que es un modelo de información territorial con énfasis en la tradición oral. Y esto es un elemento muy importante para nosotros porque nosotros buscábamos que lo que los abuelos y abuelas hablaban de su territorio, todo ese conocimiento, esa ciencia, esa forma de interpretar su espacio estaba invisibilizada. Entonces era buscar la manera de que eso fuera reconocido, fuera entendido, pero que también ellos pudieran reverse ellos mismos toda la riqueza que está en su territorio. Todo esto, estos mapas parten a través de un proceso de integrar metodologías actuales y ancestrales, como una medida que podemos nosotros saber que se puede vincular tanto lo ancestral como enfoques actuales, que buscan, y esta es una cosa interesante, que buscan identificar las interrelaciones entre las manifestaciones culturales y los sistemas ambientales. Es decir, los mapas bioculturales no es simplemente la georreferenciación de una manifestación cultural en el territorio, sino es más allá, es poder identificar cómo la manifestación se expresa en el territorio y se vincula o se valida o se construye a partir de la relación con su sistema ambiental y cómo el sistema ambiental asimismo influye en lo que es las manifestaciones culturales, es decir, ver este conjunto de relaciones. Cuando nosotros fuimos viendo esto, nos dimos cuenta que estas manifestaciones en relación con los sistemas ambientales se iban consolidando a través de corredores, es decir, no estaban aislados, y nos dábamos cuenta que el territorio, visto también como un paisaje, estaba constituido por un tejido de corredores y al mismo tiempo por una serie de nodos conectores en los cuales se iba definiendo esos espacios. Entonces, estos corredores, que es como un sistema, que como el cuerpo humano, de la sangre, de las venas en nuestro cuerpo, en la medida que esté funcionando correctamente, el paisaje se encuentra también funcionando bien y armónicamente. Entonces vemos que un corredor está constituido por un conjunto de serie de sistemas culturales de acciones vinculados a un conjunto de dinámicas ambientales. Ahora, también vamos a encontrar que en la medida del tiempo vamos viendo que posiblemente hay un momento de desconectividad, posiblemente porque ha desaparecido una expresión cultural que era fundamental para ese corredor o para un nodo, o porque apareció una nueva expresión. Lo interesante del mapa es que cuando empezamos a ubicar las expresiones en el territorio con una visión de establecer conexiones de cómo la población se va moviendo en el territorio, nos permite a nosotros entender cómo podemos realizar acciones en la planificación y en la gestión territorial a partir de cómo la población ve y siente el territorio, que es una cosa fundamental.
puesto que la comunidad, cada comunidad define y se apropia de forma particular y establece vínculos diferentes. Y eso incluso también es a partir de eso que ellos definen qué es estar bien en su territorio, qué es el vivir bien en el territorio. Todo esto fue porque nos fuimos dando cuenta que cada población tenía una forma diferente de ver un cerro, de ver la comunidad vegetal, de ver la relación con el agua, y que esa construcción social de cómo ven el territorio no es estática, sino es dinámica, iba cambiando de tiempo. Teniendo esto, enfocamos una variedad de objetivos, que enfocamos de propósito con este esfuerzo. Pero digamos tres importantes para nosotros, que siempre nos han movido, que era uno, es contribuir a la revalorización de la tradición oral, pero no solo la tradición en sí, sino hacer evidente el esfuerzo y la lucha de las y los portadores para salvaguardar todo este patrimonio biocultural. Pero no llegamos solo hasta ahí, sino que también registrar, ¿pero para qué? Para crear iniciativas que puedan ayudarles, puedan contribuirles a que puedan mejorar o a fortalecer sus condiciones de vida desde su propio sentir, desde una visión endógena y no desde perspectivas exógenas. Es donde el rostro humano es importante dentro de este proceso. Otro punto importante que nosotros nos unimos con este esfuerzo es al reconocimiento y a la importancia que tiene el patrimonio cultural, la cultura, en la gestión y planificación de los territorios, como desde un enfoque biocultural inclusivo. Muchas políticas o estrategias que se implementan en los territorios o enfoques que se quieren poner no llegan a tomar fuerza porque buscan imponer un concepto, buscan imponer un lenguaje y nunca hubo un esfuerzo por reconocer el lenguaje de las comunidades o reconocer su forma de ver. Entonces, esto es importante. La cultura nos enseña a poder establecer relaciones más inclusivas y más integrales. Y por eso nosotros vamos abogando a que la parte cultural no se debe ser vista como un componente en la gestión del territorio, sino que debe ser visto bajo un enfoque transversal en los diferentes componentes y dándole énfasis a que sea considerado todo lo que es el patrimonio intangible, la memoria oral dentro de estos procesos. Otro punto importante que trabajamos en esto y que para nosotros el territorio es importantísimo y para los pueblos originarios es entender que el territorio es un espacio vivo compuesto por una diversidad de comunidades y que no es visto bajo un esquema occidental solo como un recurso o como un bien económico. Es un sistema de comunidades donde el ser humano es parte de y no es propietaria de ese sistema. Esto es fundamental porque en la medida como yo defina cómo veo mi territorio, así defino mis estrategias. Si lo veo como mi propiedad, yo busco apropiarme sin reconocer los derechos o las necesidades de las otras comunidades que existen en ese espacio. Pero si lo veo desde el espacio como lo ven las comunidades de nuestro pueblo originario, nosotros somos parte de una comunidad en la cual tenemos la corresponsabilidad de contribuir a que estos territorios, este paisaje, se mantenga sano, se mantenga equilibrado a partir del reconocimiento de la diversidad de comunidades y de reconocer la necesidad de que cada uno tiene de estar ahí. Entonces, si vemos los mapas bioculturales no es simplemente la georreferenciación de las manifestaciones culturales, sino es la integración de diferentes elementos, es decir, lo cultural, el patrimonio oral, la oralidad, vinculada a las diferentes elementos que suceden en el territorio de una manera integral, porque así lo ven nuestras comunidades. Y creo que aquí es importante que quisiera que nos comentara Ismael y corroborar que en la identificación de estos elementos tampoco fue, o cómo identificarlo, cómo tratarlo, no fue una cuestión aleatoria, sino fue
una reflexión que venimos haciendo con las comunidades. Quisiera que tal vez nos puedas comentar un poco más sobre eso, Ismael. Sí, precisamente, allá por el año 2003, para ser más preciso, empezamos a observar un fenómeno dentro de los proyectos que estábamos realizando, que valga decir, eran proyectos de carácter etnográfico. Estábamos buscando, por ejemplo, elementos etnográficos alrededor del agua, del bosque. No estábamos pensando todavía verlo a nivel de territorio. Sin embargo, como las experiencias que estábamos teniendo eran en la zona norte, o sea, en el departamento de Chalatenango, empezamos a observar que habían ciertos elementos que se entrelazaban e incluso veíamos hasta una especie de entrelazado tipo tejido, en donde esa parte de naturaleza, o sea, el paisaje, la biodiversidad, jugaba un rol importante en las creencias de las personas y también lo vimos en los procesos históricos. Entonces empezamos a observar de que la gente, por ejemplo, nos narraba en ciertos lugares de paisaje, de ciertos lugares naturales, sobre los encantos, sobre las historias, sobre las leyendas, sobre personajes específicos, no necesariamente dentro de este mundo, sino personajes específicos que actuaron en el conflicto armado. Nos hablaron de esa parte de la cosmovisión, aunque muchos no se autodenominen indígenas en la zona de Chalate, pero nos hablaban de una cosmovisión. Entonces empezamos a observar eso y empezamos también a observar que al momento que dibujaban, lo interpretaban de una manera que hasta los colores que utilizaban en el dibujo tenían un significado. Entonces, a partir de todo eso, ya con el tiempo empezamos a crear como una especie de división, una especie de categoría, nosotros les llamamos elementos bioculturales, que los intentamos retratar lo mejor que podemos dentro del mapa. Y quiero aclarar una situación: muchos, pero casi todos los dibujos que están dentro de nuestros mapas son realizados por los abuelos y las abuelas que participan dentro de las actividades de talleres que tenemos con ellos. O sea, hemos respetado tanto el trazo como también el color. Por eso en algunos mapas aparecen chanchitos, por ejemplo, color negro, o color gris, o color amarillo, o color rojo, porque esa es la idea que ellos plantan. Ahí tienen un símbolo y un significado. A veces es un muñequito de palito, un ser humano de palito, pues lo respetamos y siempre lo colocamos. Volviendo a esto, los elementos que podemos encontrar dentro de los mapas son, en primer lugar, paisaje y biodiversidad. Eso para nosotros es lo medular, porque es lo más fácil que se reconoce, es lo más fácil que la gente tiene a mano, que lo puede plasmar. Saber, por ejemplo, cuáles son los cerros importantes, los manantiales, las cascadas, los ríos, las pozas, dónde llegan las aves migratorias, etcétera. Posteriormente empezamos a observar de que, bueno, cada territorio tiene una dinámica histórica diferente. No es lo mismo Suchitoto que Chalatenango o Chalatenango que Sonsonates. Incluso entre municipios hay ciertas características de desarrollo histórico muy particulares. Y en este caso, en lo que estamos viendo en pantalla ahorita, hemos tomado el caso de ejemplo de Suchitoto, en donde tenemos el conflicto armado inmerso ahí. O sea, el conflicto armado en toda la zona está presente. Entonces, hay ciertos lugares pasaron ciertas actividades que las mismas personas nos iban diciendo, por ejemplo, aquí pasó esto, pasó aquello, esto es lo que pasó, y nos colocan el dibujo de una persona, bueno, en este caso una tanqueta, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, quiero aclarar de que trabajamos con lo que es el paisaje y sitios sagrados. Los sitios sagrados no necesariamente son sitios religiosos o sitios de carácter arqueológico prehispánico. Son todos aquellos sitios que para la comunidad tiene un grado de importancia que va más allá de un simple sitio de paisaje. Voy a poner un ejemplo. Para la gente que conoce el caso de la Ceiba de Guadalupe, aquí en San Salvador, más allá que esté una iglesia en la Ceiba de Guadalupe, es un lugar sagrado porque tiene una historia vinculada con la población de San Salvador y antiguo Catlán.
Otro ejemplo que se puede colocar, en el caso de el Cereto, ahí en Chitoto, que es un cantón caserío de Chitoto, se le llama Cereto porque la comunidad se fundó alrededor de un cereto y ahí era el sitio de reuniones de la comunidad antes y posterior al conflicto armado. Entonces, así sucesivamente. Puede ser una cascada, puede ser una cueva, una montaña. De ahí las celebraciones, ceremonias y rituales, todo lo que entra el PCI, Patrimonio Cultural Intangible. La otro que nosotros le ponemos mucho énfasis son a los personajes de tradición oral o la oralitura. Esto nos enseña muchas cosas, vemos las redes, los oficios tradicionales que se practicaban y se siguen practicando en las comunidades, así como los sitios históricos. Aquí ya va vinculado los sitios históricos oficiales, por decirlo así, dentro de la bibliografía y lo que la gente recuerda de estos lugares, y lo agrícola. Lo agrícola es fundamental. En algunos casos, cuando hemos trabajado con mapas a nivel urbano, siguiente, por favor. Cuando trabajamos a nivel urbano, entonces ya no solamente colocan los lugares de carácter agrícola, también están colocando los lugares que tienen una representación. Por ejemplo, aquí estuvo el Pimentivo, la farmacia, aquí fue donde se colocó la primera cabina de radio, aquí nació tal personaje importante, no necesariamente alguien reconocido a nivel nacional, con solamente el hecho de ser conocido a nivel local, ya es una persona importante. En la diapositiva que estamos viendo es parte de estos talleres que realizamos. La mayoría de veces los realizamos con personas adulto mayor, porque son los guardianes del conocimiento. Esto no quiere decir que no haya jóvenes, también se incluyen jóvenes, y se nos ha dado el caso que hasta niños se integran a la dinámica del taller. Entonces, todo eso se va evaluando y se va recogiendo. Pero para poder hacer todo esto, hemos desarrollado una metodología, la cual ahorita Julio nos explica rápidamente. ¿Julio? Sí, bueno, creo que el proceso que llevamos nosotros para empezar a construir lo que son los mapas, primero partimos de un concepto ancestral, lo que eran los trenzados de saberes. Es una forma de establecer diálogo en la comunidad en círculo, de recordar Crepin, de Ismael, cuando platicamos que era la manera en cómo las personas saben que no tienen todo el conocimiento. Entonces ellos saben que al ir compartiendo uno con el otro se van complementando y así se van reconstruyendo una mayor claridad los diversos procesos que se dan en su territorio. Entonces nosotros jalamos a la comunidad y no en una lógica de preguntas o de entrevistas, sino a través de generar un conversatorio, como se hacían los trenzados de saberes, pero un elemento aquí importante, a partir de que la gente llega a crearle y que puede contar lo que ella siente sin que tenga un tipo de censura, la persona empieza a contar cómo ella ve el territorio y cómo ve sus diversas expresiones, como podemos ver en la foto, en la imagen hay unos hablando sobre la grima, cómo hacían el arte de aprender a usar el machete, todo lo que tienen que aprender, sobre el uso de ciertas plantas, de un tipo de escobilla, el arte de tejer y otra serie de elementos que ya lo venían tocando. Ahora, ¿pero cómo lo abordamos nosotros esto? Nosotros lo abordamos no desde un enfoque lineal, sino que venimos y retomamos otro concepto central, el concepto circular. Es decir, las poblaciones no ven la relación con su territorio en forma lineal, sino en función a los ciclos naturales. Los ciclos naturales que van ordenados en función a sus ciclos agroproductivos. Entonces, lo que nosotros construimos, como ven en esta gráfica, una serie de anillos. Primer anillo vemos la relación de tiempo, luego nosotros vemos en el siguiente anillo cómo se crean las diferentes etapas, digamos, de su proceso agroproductivo, todas las procesos y oficios que se dan a lo largo de esas dinámicas, qué cultivos se dan, pero lo interesante es que en la siguiente anillo empezamos a ver todas las manifestaciones o expresiones culturales que están ligados a ese momento, que están vinculadas. Y después agregamos otro anillo donde colocamos cómo se dan los procesos de toma de decisión en la comunidad. Esto permite ver
que lo empezamos construyendo primero, cómo históricamente, en qué punto ellos lo logran reconocer como estable, y después vamos viéndolo cómo se va dando en la actualidad, y en esa mecánica ellos no solo van describiendo, o al hablar a través de su forma de vida, ellos van describiendo una serie de elementos que a veces están ocultos, pero también ellos se van dando cuenta cómo una cosa está relacionada con otra. El hecho que el tiempo haya cambiado y que el cultivo haya que empezar un mes antes, eso genera un efecto en escala. O la desaparición de una manifestación cultural o de un elemento en su sistema productivo tiene un efecto en cascada. Entonces, este círculo nos permite entender cómo la toma de decisiones está vinculado a su forma de vida, pero también nos permite construir desde su propia visión cómo se vincula su forma de vida en relación al territorio y cómo el territorio está vinculado con ellos en una función cíclica y reconociendo lo que son los ciclos naturales, que esto más adelante nos ha servido para poder explicar cómo se están dando los cambios generados por el cambio climático en conceptos y en términos que ellos los reconocen. Es mucho más sencillo. Entonces, no solo eso, sino que también nosotros, al ver esto, vamos identificando, en la medida que ellos van explicando o narrando sus diversas expresiones, van también relatando cómo ellos generan esos vínculos, tanto con un proceso productivo, tanto con su territorio. Porque nos surgía la pregunta, ¿te acordás, Ismael? ¿Por qué había una relación más estrecha con el maíz y el ayote que con la soya, el cacahuate? Es decir, había una forma de referirse muy diferente en la comunidad. Hablar mal de un maizal es caerle mal a la persona, pero referirse a la plantación de soya puede que no le afecte tanto. Entonces empezamos a ver por qué se daba esto. En este ejemplo de esta lámina que tenemos aquí, encontramos algo fabuloso aquí, que fue el hecho de que construían la relación, la persona venía a construir su relación con su área de milpa o con su área de cultivo a partir de al menos 9 manifestaciones, que era, lo hacían desde pequeño a partir de los juegos, a partir de las educaciones y valores, la cocina tradicional, su sentido de tierra, sus relaciones económicas, su organización. Entonces, en la medida empezamos a ver que otros procesos cultivos se daban, pero tenían menos de estas manifestaciones, sus vínculos eran menores. Entonces empezamos a detectar que en la cantidad de manifestaciones que estaban vinculadas a esa actividad, a esa intensidad, fortalecía ese vínculo con el territorio. Y eso es clave, porque esa manifestación sería como un elemento conector. O sea, ¿cómo, qué elementos conectores culturales contribuyen a que la población mantenga esa relación estrecha con su área de cultivo y cómo la desaparición de estas puede afectar a ese vínculo? Es a partir de esto que nosotros, esta metodología, es que ahí con el apoyo también de Ismael y la visión, digamos, de que venían desde los pueblos ancestrales, y que empezamos también a crear la mecánica de crear los talleres de dibujo y mapeo con la población, que quizá Crepino podés relatar por qué fue importante el tema de trabajar los dibujos y el mapeo como una herramienta que rompía esa frontera entre el que no podía leer y escribir, y romper también esa ruptura entre las relaciones entre el adulto mayor, el adulto y el niño. Sí, efectivamente. Primero, un mapa que nosotros empezamos a armar, por decirlo así. Las primeras dinámicas que se intentó hacer salió porque les gustaba más dibujar que de escribir. O sea, la metodología que habíamos iniciado era una metodología normal de cualquier organización en donde se utilizaba papelógrafo, se empezaba a escribir las propuestas, la gente nos decía, le hacíamos la pregunta, nos daba la respuesta, le escribíamos.
pero por experiencia de algunas personas que trabajaron con nosotros, por ejemplo, la ingeniero Daisy Sierra en Chalatenango, nos decía, muchas veces las personas no te entienden cuando escribís algo, mejor lo dibujamos. Entonces empezamos a trabajar con el dibujo para ver qué reacción tenía. Al principio las personas no querían porque les daba pena. De hecho, hubo gente, y así sin mentir, de que nunca había agarrado un lápiz de color en su vida. Mucha gente, sobre todo mujeres. O sea, estamos hablando de adultos mayores de 70 años en delante. Entonces, al principio no querían, posteriormente ya se animaba porque el mismo grupo la animaba y ya empezaban a dibujar. Cuando de repente empezamos a ver de que ese dibujo no era solamente dibujar, digamos, de una planta de maíz, o una selva, o ya personajes, no es una ciguanaba, sino que conllevaba una historia. Mientras dibujaba, nos contaba una historia. Una historia relacionada no con lo fantástico, sino con lo vivencial. Una experiencia de vida. Entonces empezamos a implementar esto y lo hemos ido madurando en el transcurso de que 16, 17, bueno, 20 años, porque realmente los mapas empezaron a salir en 2004, pero ya veníamos trabajando con información desde más antes. Y esto nos dio paso a trabajar tanto en comunidades indígenas, que se considera históricamente que son indígenas, y comunidades donde no se consideran indígenas. E incluso tuvimos experiencia de trabajar en casos urbanos, en donde observamos que los contextos son totalmente diferentes. Así, son contextos interesantes, diferentes, aunque comparten algunos elementos. Bueno, aquí estamos viendo en esta gráfica uno de nuestros colaboradores, bueno, familia realmente, el Tate Juan de Valencia, de Cuisnahuatl, en Nahuatlablante. Lamentablemente él ya no está con nosotros, ya está en el camino amarillo. Y él fue básicamente un libro viviente, y todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con él, pues nos hemos quedado asombrados de las pinturas, los dibujos, las narraciones que él, junto con otros abuelos de muchos municipios, nos narraron. Siguiente, Julio. Creo, Imael, que un punto importante ahí es que si van viendo las láminas, era como ven la abuela que está en el extremo derecho, ¿verdad? Es que cuando se ponía el dibujo, la gente mayor se sentía empoderada, asumía el liderazgo del grupo, ¿sí? y creaba una relación con los jóvenes, y entonces ellos se sentían con mayor libertad de hablar. Y lo interesante, si recordás, Imael, era el hecho que no solo dibujaban, sino que cuando dibujaban empezaban a recordar, empezaban a decir, agregale esto, te falta lo otro, te falta esto. Entonces eso generaba un vínculo, y como vieron en la lámina anterior, cuando ellos estaban dibujando, los niños se acercaban. Y cuando menos sentíamos, teníamos 3, 4 generaciones dibujando el territorio con una manera en la cual no había una diferencia. Cada uno estaba aportando algo importante. Sí, Julio, ¿regresa al anterior? No, al anterior, donde están los niños. Quiero recalcar una cosa en cuanto a eso. Se nos dio una situación bien interesante. Estas dos fotografías pertenecen a los últimos talleres que realizamos en el municipio de Mazahua, departamento de Santa Ana, en el cantón del Carrizal. Fue bien interesante la experiencia, porque cuando nosotros estábamos dibujando con los abuelos, nos estaban diciendo lo de la historia de la mancha de la gallina y los pollitos, que es un encanto que se da en la zona. Los niños empezaron a dibujar algo similar, y al preguntarle, mira, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo la gallina con la mancha de pollitos. ¿Y por qué lo estás haciendo? Es que esto me lo cuenta mi papá, esto me lo cuenta mi abuelo, y esto yo lo vi, y esto es lo que dice la gente, o sea, los mismos niños. O sea, ahí eso nos llamó bastante la atención. Bueno, continuamos por la cuestión del tiempo. Aquí está uno de los dibujos de Tata Eugenio, que habla de una de las danzas que ya no se da en ese sector, pero sí se da en otras partes. Esto es un Cuisnahuatl,
sobre la danza de la vaca. Siguiente. Ah, y aquí está lo que le mencionaba. Esta abuela también de ahí, del municipio de Mazahuatl, fue bien interesante porque ella al principio no quería dibujar, no quería plasmar una historia, sentía pena, ella misma decía, yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Al final se animó y fue sumamente interesante que en el momento que estaba dibujando nos narró la historia de, anecdótica, que a ella le ha pasado, a su hija le pasó, sobre las historias que hay alrededor del río Lempa. ¿Siguiente? Aquí podemos observar uno de los resultados de lo que estábamos hablando. Julio, está la lámina donde estaba la historia de la abuela. Está más abajo, creo. Arriba. Ah, pues no solo esta es. Solo esa es. Bueno, continuamos. Entonces, cuando los abuelos, los jóvenes y los niños que han participado en nuestros talleres, tenemos que, de entre todos los dibujos, escoger aquellos que son más simbólicos, más representativos. Ojo, esto no es que nosotros digamos, este es el más bonito y lo vamos a meter. No. Estos dibujos, nosotros lo que hacemos es tomar los que a nosotros nos parecen los más significativos, los más representativos, y los socializamos con las mismas personas. O sea, si, por ejemplo, un abuelo me dice, yo no quiero que vaya lo que dibujé, pues no lo ponemos. Si otro abuelo dice, sí, yo quiero que vaya, pues lo ponemos. Y para no entrar en conflicto, pues le decimos a las personas, miren, estos son los dibujos, ¿qué les parece? No, están bien, está bueno, ¿por qué no pusieron este? Ah, pues lo ponemos. No, mejor quite este. O sea, nosotros socializamos esos dibujos. Porque, como les digo, la cuestión es intentar encontrar un consenso, una socialización de la información y del aporte que nos están dando ellos. Sentirse identificados con el personaje, sentirse identificados con su territorio, con su historia y las historias de vida que nos cuentan. Siguiente. Pero estos dibujos no son simples, son sumamente complejos en símbolos, muy ricos en símbolos y significados. Nosotros empezamos a observar también que dentro de este proceso hay ciertos también elementos que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, ¿qué se puede decir de la milpa? O sea, más allá de lo que hablamos como cientistas sociales, de que la milpa es un sistema de cultivo nada más, eso es muy limitante. El sistema de la milpa es sumamente complejo, sumamente rico. Y no solo la milpa. Casi todos los cultivos lo poseen. Este es un ejemplo de lo que solamente la planta de maíz posee a nivel de procesos orales. Tiene que ver con juegos, se pueden hacer juguetes de esto. Hay mucha tradición oral desde la forma de sembrar hasta el uso de los elementos de la planta. Es una base económica, hay procesos históricos, inmersos, hasta incluso planificación territorial. El siguiente. Creo que solo ahí, solo agregar, Ismael, solo rápido, es decir, lo que se está viendo es cómo un proceso agroproductivo, si lo vemos como un sistema cultural, nos permite ver ese mismo proceso de una forma completamente diferente, más amplio y más integral, y nos permite ver muchas cosas que lo económico o lo ecológico no alcanza. Si incluimos el componente cultural, nos arroja otra cantidad de información clave para poder saber trabajar estos elementos. Ahora, hay otra situación. No solamente se limita a lo agroeconómico, también se limita a lo también se expande a lo artesanal. Nosotros hemos encontrado una información tan variada, en este caso, como ejemplo, la escoba. O sea, cualquiera diría, son simples escobas para hacer limpieza. No, hemos encontrado hasta una clasificación local de diferentes tipos de escobas para diferentes tipos de uso, de diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de símbolos y significados cosmogónicos. La escoba, nosotros nos hemos quedado, una vez, Julio, estuvimos hablando de eso, nos quedamos anonadados
de toda la carga simbólica que posee, no solo la escoba, sino quién hace la escoba. Y así sucesivamente. Siguiente. Bueno. Ahí está. Ah, pues nosotros, cuando ya hablamos de territorio, estamos buscando esos sitios que tienen un valor simbólico para la gente, pero no solamente como lugares turísticos. Sí es un elemento que va incluido, pero no es el prioritario, sino que estamos viendo cómo estos sitios, además de ese símbolo sagrado, tienen una interrelación directa entre el contexto territorial, cultural y medioambiental. Siguiente, Julio. A partir de los elementos que vamos encontrando, vamos dibujando y vamos viendo la importancia que estos tienen. Todos esos dibujos que ustedes ven son representaciones. En el caso de los seres antropomorfos o las personas que ven ahí, son los dibujos de las personas, cómo se identifican, cómo se ven ellos mismos, cómo se ven en su entorno. El cerro que ustedes están viendo en la foto es el Cerro del Infiernillo, siempre en la zona de Mazahua, departamento de Santa Ana, a la orilla del río Lempa, y aquí pueden ustedes observar que la gente puede visualizar tanto la parte agroeconómica con el ganado, las vaquitas y la milpa, pero también otros elementos sagrados. La gallina con la mancha de pollitos, que es un encanto, un día podemos hablar solamente de encantos, un venado de oro que aparece ahí, la chacurra, que es un pajarito sarado, un pajarito que le hace burla a la gente, la ceiba, bueno, toda la carga cosmogónica. Entonces, todos estos elementos van inmersos ahí. Julio, pasamos rápido a la otra, de cómo se va conformando el mapa. Sí. Entonces, bueno, como creo que solo retomando aquí lo que decía Ismael, aquí el tema es importante, es ver qué es las diferentes manifestaciones que generan un vínculo de la persona con el territorio. Para una persona puede ver el Cerro del Infiernillo como un cerro simplemente, pero por ejemplo en la comunidad de Mazahua, el Cerro del Infiernillo es un referente importante de alta intensidad. ¿Por qué? Porque hay expresiones vinculadas a su tradición oral, vinculadas a su historia productiva, su historia familiar, el tipo de biodiversidad, como un mojón también territorial y un referente para ellos. Entonces, cuando tenemos toda esa información, nosotros en el mapa vamos jalando todo lo que es, primero empezamos todo lo que es su sistema vial, su sistema, sus ríos, que nos van determinando una forma de cómo el territorio crea sus relaciones a nivel territorial a través de sus sistemas. Eso lo vamos vinculando con los sistemas agroproductivos y otros productivos y también con las zonas todavía de reserva o de conservación, y nos empieza a dibujar, si ven ahí, ciertas manchas que empiezan a referirse a ciertos corredores, a ciertas concentraciones, a ciertos nodos, como vemos aquí en el caso de Mazahua. El río Lempa es el que determina como la columna vertebral, incluso encontramos que demarca un comportamiento diferente de las poblaciones del área oriental con la relación de las comunidades del lado opuesto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una referencia de lo que tradicionalmente y académicamente se construye, se tiene del territorio. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le agregamos ya el factor de toda la tradición oral presente ahí? Eso nos empieza a validar, a indicar otros corredores, otros nodos, como podemos ver ahí también, de concentración de oficios, de manifestaciones culturales, de relaciones con el territorio y cómo esas relaciones se establecen entre las comunidades y la población. Entonces, si vamos viendo aquí, por ejemplo, cuando vamos viendo esto es un acercamiento, las personas, por ejemplo, en esta área hablaban de los carbuncos, de estas luces que aparecen en los cerros, como un conocimiento que les indicaba dónde se estaban las aguas subterráneas. Eso, cuando lo cotejamos con la información dura sobre cómo están los mantos acuíferos, coincidía perfectamente. Asimismo, también iba delatando, indicando cómo en las comunidades se concentraba los oficios, los portadores, ¿verdad? Y cómo estos portadores en su desarrollo, sus manifestaciones,
así el uso se relacionaba con el territorio. Lo interesante también en esto, si van viendo, es que cada dibujo que la población hizo o quería dejar reflejado en el territorio, indicaba que no solamente era indicar el producto, sino que indicar la persona que hacía el producto, el espacio, o sea, ellos no desvinculan el producto, no lo deshumanizan, sino que el producto es parte, tiene un rostro humano, no solo un rostro humano, se desarrolla en un ambiente, en un entorno, ¿verdad?, que es importante. Entonces, todos estos elementos que enlazamos nos permite finalmente construir un mapa, ¿verdad?, que es importante. Primeramente, el mapa está diseñado para la comunidad, para que la comunidad acercar esta información a ellos, para que ellos puedan volver a ver su información, no la nuestra, pero verla en conjunto, teniendo el territorio como un elemento articulador, y puedan ver la diversidad. Es curioso, la gente nos ha dicho, tanto en Suchitoto, Masao, otros territorios, que decían, es que ahora como pensábamos que teníamos menos, y hoy damos cuenta que tenemos mucho más, y que somos ricos, es decir, bajo una ponderación diferente, no solo una consideración económica. Y este mapa les permitió a ellos posicionarse de una manera diferente, incluso dentro de la reserva de la biósfera, del trifinio. Y esto lo que nos permitió era detectar dónde estaban los nodos y los corredores a partir de sus manifestaciones culturales. Bueno, ahora... Imael, creo que estamos con el tiempo, revisemos ahí. Sí, rapidito. Bueno, hemos hecho un aproximado de 13 mapas a nivel tanto nacional como internacional. De los 13, 13 se hicieron en Nicaragua. Eso lo vemos así rapidito después, pero en el caso de El Salvador, la mayoría lo logramos hacer en la zona occidental, territorio, bueno, Masagua, Cuisnagua, la zona de ¿cómo se llama? Caluco, Sonsonate, tanto ciudad como municipio, la zona de Salhuatitán. No alcanzamos a Zacatecán, era Sonsacate, perdón, siempre me confundo con Sonsacate. Y así sucesivamente lo logramos hacer. Siguiente, Julio, rápido. Estamos viendo el Suchitoto, ahorita Cuisnagua. Siguiente. Caluco. Sonsacate. Siguiente. Sonsacate. Como dije anteriormente, las representaciones que vamos encontrando en cada territorio, tanto a nivel histórico, cosmogónico y económico, son diferentes, son realidades diferentes, aunque comparten esencias. En el caso de Sonsacate colocamos este mapa porque, así como en Suchitoto vimos la cuestión del conflicto armado bien inmerso dentro de la visión de territorio, la visión cosmogónica de territorio, podríamos hablar un montón sobre solamente eso, o Chalatenango, con el conflicto armado, Masagua, no se vio eso, se ve más una cuestión agrícola. En el caso de Sonsacate, por ser un municipio, casi todo el municipio es de carácter urbano, encontramos algunos hitos históricos interesantes. Por ejemplo, dentro de la misma fiesta de los canchules, que es la fiesta de los difuntos, por decirlo así, el equivalente al de los difuntos, entre el 27 de octubre al 2 de noviembre, se da que la peregrinación de estos canchules, de los que andan pidiendo la ofrenda, hacen altares o hacían altares en los puntos exactos donde hubo las historias y los personajes no actúan de manera solitaria, sino que actúan, como dijo Julio, en forma de comunidad. Hay un entrelace entre ellos, hay un entretejido. Siguiente, Julio. Bueno, y aquí, como resultado de los mapas, hay una serie de dinámicas socioeconómicas y hay una serie de dinámicas también simbólicas que ayudan un poco a, contribuyen a la parte de la identidad local. Aquí sí, Julio. No sé si sí, que creo que un punto también importante, solo brevemente lo anterior, es que nosotros, todo el dibujo que desarrolla la comunidad no se pierde. Porque algunos de los dibujos, como ven ahí, van a quedar en el mapa y otros de los dibujos se convierten en material didáctico para la comunidad, material de dibujo para los niños,
materiales a través de cuentos y otra serie de elementos que los dibujos de ellos no se pierden. Además, eso hace que la gente, cuando ve el mapa, dicen, esto yo lo dibujé, yo lo hice, yo me siento representado dentro de ello. Al ir sacando el mapa, vamos identificando elementos que son representativos, que son vinculantes para ellos. En el caso de Mazahua, ellos decían, bueno, la flor de yote, el venado, que Mazahua es el lugar de venados, la geografía particular del río Lempa era un elemento representativo para ellos. Entonces, trabajando con la municipalidad, acercando la tradición oral a un esquema de gestión pública local, veíamos cómo podemos colocar una idea de generar una marca territorial a partir de la tradición oral, no tanto para vender un producto, sino para incentivar a los actores a un objetivo de desarrollo que permita revitalizar su paisaje y que revitalice y revalorice su tradición oral. Lo curioso es que este dibujo que ven aquí, cuando la gente la vio y hicimos una camiseta, la gente lo quería, quería usarlo, quería sentirse digno de pertenecer a ese territorio. Con ese mismo esquema hicimos, por ejemplo, en el municipio de San Ramón, en Nicaragua, Matagalpa, creamos su logo también, y aquí la gente decía que tenía que estar representado tanto la zona alta, la zona húmeda, el casco, y como también la zona seca, querían verse representados ahí, y la gente se siente vinculada a ellos porque parte de los dibujos son cosas que ellos han hecho y representan. Importante esto, los mapas también no solo es una representación, también permitió, por ejemplo, también en el caso de San Ramón, saber cómo trabajar en territorios donde se veía que había pocas potencialidades, pero cuando metimos el componente cultura, incrementó las potencialidades y las posibilidades de que pudieran participar además poblaciones. Entonces, de ahí empezamos a crear todo lo que sea iniciativas, corredores, pero que toda la iniciativa, como ven aquí en el caso de San Ramón o en el caso de Suchitoto, es construir iniciativas tanto de una artesanía, pero una artesanía que valora la tradición oral, de organización, una forma de comunicar, de tratar el territorio, de una manera que tengamos dos elementos articuladores, el territorio y la tradición oral como un elemento que me vincula no solo a la población, sino que me vincula intergeneracional y también me permite ver el territorio en una continuidad, reconociendo lo que fueron, lo que han sido, lo que son y lo que quieren ser. Es decir, reconocer ese dinamismo de la comunidad y que ellos se vean potenciados ahí y fortalecidos su autoestima. También buscamos identificar los protocolos, es decir, cómo se organizan. Todo eso que son fundamentales para crear las iniciativas en el territorio. Y esos protocolos nos permiten saber cómo trabajar con las mujeres portadoras de este conocimiento de una manera que ellas se empoderen a través de sus ritmos. Por ejemplo, esta doña Juana, que era de San Ramón, en Nicaragua, era una persona que al inicio no hablaba y después fue una embajadora que además empezó a dar clases en diferentes institutos sobre el tema del barro y cómo aprender a ser una escultora, con una alta relación entre, por ejemplo, decía, yo no puedo venderle un pajarito si no le vendo la familia entera, es decir, ella todo lo tenía que construir en función de familia. Entonces, como vamos viendo acá en el dibujo, vamos encontrando cómo los productos o los elementos ya tridimensionales expresan su relación con el territorio, con su medio natural, pero también vamos generando con los jóvenes, con la gente, como elementos de su tradición oral, de sus expresiones culturales como petrograbados y sus dibujos, se pueden expresar en elementos propios del uso cotidiano. Y eso ha servido mucho para que los jóvenes y la población asuma una actitud más proactiva con respecto a sus espacios culturales. Y creando una serie de productos que reflejan no solo el patrimonio cultural intangible, sino su relación con el territorio, con su memoria. Y una cosa importante, no es producir, hacer productos de una lógica repetitiva, sino con una lógica ancestral, que el producto sea un elemento para relatar, hablar, su memoria oral, lo que está pasando, los hechos. Y crear eventos en los cuales, por ejemplo, este fue un evento de desfile donde participaron la gente, gente mayor, gente no vidente, jóvenes,
mostrando su creatividad a partir de su memoria oral, y eso generó una actitud muy proactiva del joven y la comunidad en general y de la misma municipalidad a trabajar sobre ejercicio de temas de gestión territorial y de salvaguarda del patrimonio cultural. Bueno, ahí estaría, digamos, los puntos más relevantes, ¿verdad? Pedimos la disculpa que nos extendimos más del tiempo, ¿verdad? Pero es un tema emocionante. Quizás damos espacio, ¿verdad, Ismael, a las preguntas? Gracias, Julio e Ismael, interesantísimo tema. Me estaban diciendo del Centro Cultural que se está desarrollando también la actividad, que pues no hay problema por la cuestión del tiempo, tenemos suficiente audiencia y tenemos ciertas preguntas interesantes que quisiera compartirles para que ustedes pudieran responderle directamente a quien lo preguntó. La primera pregunta fue de Roberto Monge, que dice si hay algún documento publicado en internet en donde se profundice más en el tema. Bueno, se publicó ya hace unos años en la página de esta organización Cordes, uno de los mapas, junto con el diagnóstico cultural que se hizo para la microrregión del departamento de Cucatlán y Cabañas, que básicamente es la zona Chuchitoto, Sinquera, Jutiapa. Ese fue uno de los que se publicó. De ahí, bueno, parte de mi trabajo publicado, tanto en el libro de Bálsamo de Fierabrás, como con el seminario de Tlaloc, contiene elementos que hemos utilizado de los mapas. O sea, elementos que nos llegaron, los hemos trabajado y yo he recuperado un poco para poderlos trabajar a nivel etnográfico de los personajes. Está en el libro del Congreso, del Coloquio sobre la Lluvia, creo que está en internet, en parte de la UNAM, y el otro es del Bálsamo de Fierabrás. Los mapas no están publicados así a la venta, por decirlo así, primero porque es una situación de intentar trabajar la socialización de parte de los a las comunidades. Y segundo, bueno, del país sabe lo difícil que es imprimir la cuestión cultural. No es sencilla, no es barata. Entonces no hay así como una distribución. Algunas alcaldías donde hemos trabajado, no sé si todavía tendrán el mapa, pero al menos en el caso de internet, esta página de Cordes, no sé si todavía lo tienen, sería bueno buscar en esa página el diagnóstico y, bueno, y en el libro de Bálsamo de Fierabrás, que está en mí, en la página de Facebook y en la página del Coloquio sobre la Lluvia. El Coloquio sobre la Lluvia, no me acuerdo el tema de libro ahorita, pero está en Facebook, ahí lo pueden buscar. Brevemente solamente decirles que, bueno, estamos trabajando en la manera cómo subirlo y para que esté acceso a la gente. Estamos trabajando más directamente con aquel de Mazahua. Estamos pronto a hacer el primer ensayo con el mapa de Matagalpa, en Nicaragua, de hacer el primer mapa biocultural interactivo. Es decir, ya no solo la parte física, digamos, nada más, sino que un mapa que pueda ser interactivo con la persona que lo vea, y estamos ahorita también trabajando en un libro de cuento de memoria oral de Mazahua, donde no solo se trabajan los relatos, sino cómo a través de los relatos se genera un esquema educativo en relación a apropiación del territorio y dinámicas ambientales, dinámicas de valores y dinámicas de relaciones intergeneracionales. Pero como dice Ismael, es un esfuerzo difícil, nosotros no trabajamos con un soporte, lo hacemos desde nuestros propios esfuerzos, pero siempre vamos encontrando la manera para poderlo hacer. Entonces esperamos pronto poder ir subiendo los mapas y otro material a que esté acceso tanto a la población en general como seguir poniendo la información a la población. Gracias. Tenemos la pregunta de Jordan Palma, quien nos dice,
Tomando en cuenta el contexto actual, ¿consideran si se podría implementar esta metodología de manera virtual o qué otra propuesta metodológica se podría llevar a cabo para que se continúe esta actividad? Sí, se refiere a la creación de los mapas y a la recopilación. Sí se puede hacer a nivel virtual, pero eso sí será un poco más difícil. Yo, en lo personal, así, y ya hemos hablado sobre eso en el instituto, por la misma filosofía que tenemos de contacto humano, es preferible hacerlo, por lo menos la recolección de datos, a nivel de contacto humano. ¿Por qué? Porque los abuelos, si a puras penas, ellos a veces se abren a nosotros cuando ya tenemos una especie de relación, por decirlo así, y que nos confían realmente ese conocimiento, al verlo, quizás intentar recopilarlo a nivel digital, como que posiblemente incomodaría a algunas personas. O sea, sería de probar, sin embargo, con la experiencia, pero para la difusión, creo que sí sería interesante. Bueno, lo que creo que, y esto lo voy a compartir como una experiencia real, ¿verdad? Es decir, tal vez no se puede comenzar este proceso de cero y pedir levantar esta información de cero, porque ahí no, porque la gente es muy recelosa, necesita saber a quién se le va a dar esta información, cómo la va a usar, y también los mapas también implican un proceso de entender el lenguaje de la comunidad, que no solo implica el idioma, sino es cómo maneja la terminología. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Una vez nosotros empezamos a trabajar y hemos trabajado, por ejemplo, tanto aquí en El Salvador, en Masagua, como también ahí en la zona de Matagalpa, que involucramos a jóvenes junto con adultos mayores y adultos, y ellos ya van entrando en una relación más estrecha. Lo que sí hemos hecho, porque pasó en Masagua, si recordase Ismael, y nos ha pasado en Matagalpa, que muchos dibujos también después los abuelos los dibujaban y los nietos o los hijos le tomaban fotos y nos lo mandaban, a través del teléfono, pero ya había un proceso de sensibilización, había un proceso de trabajo a atender como el núcleo de la familia. Entonces la metodología de nosotros busca reforzar esas relaciones de familia, de su grupo. Cuando vamos creando de su grupo, esos agentes conectores, ¿verdad?, tanto comunitarios como dentro de la familia, ellos nos permiten luego mantener una relación con los adultos mayores y nos facilitan poder pasar esa información de una forma digital. Se puede, pero tiene que haber habido un proceso previo, más que todo en las comunidades que han estado más retiradas y que las personas son más reservadas en relación a su conocimiento. Pero evidentemente bajo las nuevas condiciones, sí vamos poco a poco afinando estos procesos. Otro elemento que se me olvidaba mencionar, es necesario que nosotros también conozcamos el territorio, o sea, veamos cómo es el territorio, porque así podemos entender más o menos cómo es la dinámica que se tiene. O sea, cuando por ejemplo nos dicen, es que en tal cerro aparece tal encanto, ok, pero ¿cómo sé qué es el cerro? ¿Qué tiene ese cerro de especial? O sea, muchas veces, incluso, no sé si te acuerdas, Julio, que en el caso de Masagua, porque es el más reciente que hicimos, estábamos intentando ubicar un cerro y en los mapas aparecía con un nombre, pero la gente le daba otro. Y resulta que no era en sí un cerro, sino que era como una especie de pequeña cordillera. Entonces, todos esos elementos se tienen que ver. Ahora, ahí la cuestión es ir experimentando, abriéndose nuevos caminos y muy posiblemente tal vez podríamos armar algo. Creo que lo más relevante de esto para la persona que nos consultaba también entender es que cuando nosotros no vamos a levantar lo que tradicional o cotidianamente la gente quiere levantar. Entonces, incluso la población empieza a contarles lo que ellos creen que el que viene de afuera quiere oír. Cuando nosotros empezamos a tratar que la persona reconstruya su forma de vida, todo lo que hace, empiezan a salir una cantidad de riquezas, de manifestaciones dentro de su modo de vida,
Y entonces ellos realizan que eso también es importante. Y ya una vez generado esa sensibilización, ellos ya entonces empiezan a facilitar otras informaciones o a explicar otras cosas que ni siquiera lo teníamos valorado nosotros en eso, ¿verdad? Pero evidentemente bajo estas condiciones, bueno, tenemos el reto el otro año, primero Dios, de trabajar Metapan, va a ser todo un reto bajo estas condiciones. Gracias. Tenemos la pregunta de Gabriela Auerbach, que dice, ¿cómo hacen para seleccionar territorios para desarrollar este tipo de mapas bioculturales? ¿Son debido a estudios en específico que se encuentran desarrollados? Esta es la pregunta. Julio, ¿empiezas tú? Comienza tú, si quieres. Bueno, por el momento, lo que hemos estado realizando para poder llegar a los territorios es por medio de consultorías. Al primero depende si es con una organización nacional o algún cooperante internacional o incluso las mismas alcaldías. A partir de esas consultorías, nosotros hacemos un trabajo previo, por supuesto, a nivel bibliográfico. Entonces, no es que nosotros lleguemos totalmente en cero, sino que llegamos más o menos sabiendo cómo ha sido un comportamiento histórico en el área. Por eso es que hasta cierto punto las personas cuando nos ven, no nos ven, o sea, sí, somos foráneos, pero saben que no están tratando con una persona que puede como burlarse de lo que ellos explican o que no sienta que se va a tomar en serio. Entonces, nosotros platicamos con las autoridades, cuando ya tenemos más o menos una idea del panorama, y así logramos empezar a entrar a los territorios. Hay varios lugares que nos encantaría trabajar, o sea, ya a nivel personal. Sin embargo, hay una limitante, pues, y esa limitante es presupuestaria. Entonces, poco a poco, vamos haciendo nuestros propios esfuerzos, ya tanto a nivel como organización, como a nivel particular. Creo que en relación a lo que hacía la pregunta esta persona, es que nosotros venimos desde, formalmente, institucionalmente, desde el 92 venimos trabajando, pero nuestro trabajo venía previamente. Entonces, conociendo el territorio, teníamos pre-identificado espacios donde hay concentraciones de este conocimiento, donde están estas poblaciones, pero también nosotros vamos dándole énfasis a aquellas poblaciones donde han estado más marginados del tema de estudios, más marginado de reconocimiento de este conocimiento. Entonces, nosotros entramos a territorios mixtos, no donde está solo concentrada una población indígena, sino que donde convergen población indígena, población campesina, población urbana. Entonces, nosotros vamos identificando, tenemos lo que fue todo lo que es la comunidad lenca, la comunidad náhuatl, las diversas comunidades que vamos encontrando en nuestro país, y de ahí nosotros empezamos a hacer una serie de labores de gestión, ¿verdad?, por proyecto para poder aportar, y primero estableciendo una relación si la comunidad está de acuerdo a poder que se realice este tipo de trabajo. Ahora, una cosa importante en esto, en nuestro país, hasta, bueno, no se había reconocido nuestras poblaciones indígenas, y en el tiempo que comenzamos todo esto, hablar de saberes ancestrales era una cuestión de risa, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que acondicionar proyectos de otro tipo para que en proyectos de migración, en proyectos de turismo, en proyectos económicos, en proyectos de agronomía, ahí meter el tema de patrimonio cultural intangible. Y dentro de ahí, entonces, lo que nosotros desarrollamos es una habilidad adaptativa para poder introducir el tema del patrimonio inmaterial a través de diferentes campos y a través de ese esfuerzo continuo de llevarlo a las agendas públicas locales, de gestión de donantes. Bueno, hicimos varios eventos ahí también en el Centro Español, también en otras áreas, es que nos ha ido permitiendo abrir los espacios y que sean los mismos territorios. Por ejemplo, lo que ha sido Mazahuatl y Metapán es porque el conjunto de municipios de la Reserva de la Biósfera del Trifinio nos ha solicitado que nosotros les demos el refuerzo para poder
mapear e identificar las riquezas de su patrimonio biocultural, como también una demanda que le hace la UNESCO para poder darle seguimiento a sus procesos. Y todo esto también va regido por el soporte de nuestro Consejo de Abuelos y Ancianos de la tradición, tanto de nuestro territorio, como fue el Tata Eugenio y otros tatas de Guatemala que nos asisten en este proceso. Ismael, quiero compartirte que Ana Cielo Quiñones, de Bogotá, Colombia, fue nuestra editora colombiana del libro de Fiera Braz, nos está saludando, te saluda. Y pues mandémosle un saludito a Ana Cielo, gracias por acompañarnos. Tenemos otras preguntitas. Alex Barahona nos pregunta si encontramos alguna tradición que se repitiera en los diferentes municipios estudiados. Son varias preguntas las que él hace. Quisiera, tal vez podemos hacer responder esa primero y luego las demás. Bien, si quieres, no hay problema. Ok, si encontraron alguna tradición que se repitiera en los diferentes municipios que estudiaron. Si quieres, contesto eso. Estaba viendo la pregunta. Sí, hay, pero aquí tenemos que tener claro algunas cosas. No es algo tan simple como decir que se repite. Primero tenemos que tener en cuenta que sí existen ciertos rituales que se repiten a nivel general. Por ejemplo, hay un montón de peregrinaciones que se hacían antes del conflicto armado y hoy más o menos están recuperando algunas, otras ya desaparecieron por completo. Por ejemplo, las peregrinaciones hacia el Cristo Negro de Esquipula, que encontramos rutas específicas a nivel de la línea fronteriza El Salvador-Honduras, junto con algunas rutas aquí en el país, o claro, ya la mayoría de personas viajan más en vehículos, sin embargo, antes del conflicto armado se reporta que había peregrinaciones de pie. A nivel de literatura oral o oratura, los personajes, sí hay. Hay una constante que hemos podido observar con ciertas características particulares. Un ejemplo de esto podría ser el mundo de los encantos. Dentro de los encantos hay varios que se van repitiendo en todo el territorio nacional. Un ejemplo, cuando presentamos lo de Bálsamo de Fiera Braz, el libro, me hicieron la pregunta, mire, pero el torito de oro solamente aparece allá por Ituguatán, en el Cerro de Toro. No, señores, o sea, el torito de oro, si nos ponemos a revisar un mapa, pues va a aparecer en todo el país, solo que con diferente nombre. El caso de lo que estaba escribiendo de la Cihuacoa, de la mujer serpiente, más llamada sirena, está ahí, 56 sirenas en el territorio nacional, con diferentes historias, pero con el mismo personaje, y que se apega al contexto histórico del momento, participación del conflicto armado, antes del conflicto armado, en los años 40, y así sucesivamente. Los canchules, nosotros pensamos que los canchules solo se, bueno, o en la actualidad solo decimos que se ven en Tonacatepeque, realmente se daba en todo el país, que poco a poco ha ido desapareciendo de diferente y que solo en algunos lugares hay un énfasis. En el caso, hoy en día lo conocemos más como la calabiusa en el caso de Tonacatepeque, que es casi lo mismo de los canchules con otros elementos más propios de la fiesta. Las bolas de fuego de Nejapa, nosotros decimos eso de Nejapa, no, hubo un tiempo que habían en varios pueblos y de diferente forma. Entonces, sí, hay algunos que se han repetido, pero lamentablemente ese proceso del conflicto armado como que cortó mucho de estas ceremonias, rituales, danzas, TCI. Lo que más en la actualidad sí se conserva son las historias de tradición oral y sus personajes. Ahí sí podemos hablar de, por ejemplo, la Ciguanaba es lo más conocido, pero la Ciguanaba de Chalatenango no es lo mismo que la de Tontonate. Son personajes similares, pero tienen características propias particulares e historias diferentes. O en el caso de, por ejemplo, los duendes con los que uno hace trato, eso ya son diferentes, hacen tratos, pero diferentes particularidades. Entonces, sí,
Sí existe. Hay. Yo creo que aquí hay un punto interesante que decía Fede, y esto tiene que ver con el enfoque y la metodología ancestral. Es decir, en un esquema occidental vamos buscando qué es repetitivo, qué es igual en todo el territorio. De acuerdo a la cosmovisión, en donde se ve que la Siwa, los Managuas, los Capuncos, si bien están en el territorio, como las diferentes especies animales y vegetales, tienen particularidades diferentes dependiendo el territorio a donde se manifiesta. Existen ciertos vínculos, ciertas similitudes, pero no es lo mismo los personajes, cómo se desarrollan en la zona alta, cómo se desarrollan en la zona costa, y en la zona lactanice existen, pero existen también puntos de interrelación, elementos puentes o conectores entre estos personajes. Ahora, una cosa interesante de esto, y que vimos nosotros más allá, si se repetía una tradición o no, era el aspecto que había detrás de todos estos elementos. Primero, en la recopilación, si no me desmentí, en la mayoría de los relatos recopilados, tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, por ejemplo, cuando se capturaban los managuas, que eran personajes que venían en las tormentas, nunca se hablaba de una acción de violencia sobre el personaje. Siempre había una cuestión de valores de hablar, de dialogar, de sanción social, pero había una forma de dialogar con esa fuerza. También, ¿cómo había una diferenciación? Cuando ya no hablamos desde un esquema occidental que el personaje es malo o bueno, sino que es un personaje de su biodiversidad, empieza la gente a decir cómo el cadejo blanco, el cadejo negro, tiene otra connotación. Es decir, como elementos de relaciones diferentes que les enseñan, e incluso empezamos a ver una cosa común, que en otros lugares a veces no se alcanza a ver, cómo los personajes de la tradición oral han jugado un papel importante a lo largo de los diversos procesos sociales o de conflicto en el territorio. En la de Sonsonate hablaban cómo los personajes participaron durante las diferentes guerras que hubieron con los españoles y otros procesos, con los terratenientes, ¿verdad? Y cómo hablaban los genios de la montaña que ocultaban, guardaban sus tesoros, pero también en Suchitoto hablaban cómo los personajes, el cadejo, la ciguatanaba, el garrobo de oro, participaban o ayudaban en los procesos que ahí se dieron durante el conflicto armado. Es decir, empezamos a encontrar un punto común de cómo, a través del aprendizaje, del entendimiento, de las manifestaciones culturales, de estas expresiones culturales, se reflejaba una forma de relacionarse con el territorio. Y señalo esto último, por ejemplo, en el último caso, Mazahua. Todas las manifestaciones que hablaban de Mazahua, tanto de la Virgen, como de la Ciguanaba, el Venado de Oro, todos los personajes, nunca ellos buscaban que el personaje estuviera concentrado en un lugar, en una iglesia. Ellos decían que siempre el personaje se salía e iba el personaje en las comunidades. Eso reflejaba que para ellos la relación no es en un lugar, sino es los personajes cerca de sus espacios. Entonces lo interesante era, si bien, como dijo Ismael, hay manifestaciones que siguen mostrándose con algunas variantes y algunos personajes, sí podíamos encontrar una serie de valores relevantes. Quizás uno que me acuerdo importante cuando estábamos en Sonsonate, que hablaban del huanchaque, ¿te acordás? Entonces decían, el huanchaque no solo era un pavo, un chupipe que aparecía, el huanchaque donde cantaba era que indicaba que había violencia en ese hogar. Entonces, en la comunidad sabían que donde hacía eso y que algo estaba pasando en ese hogar. Era un bioindicador, era un indicador que algo pasaba en términos sociales. Entonces, pudimos encontrar que a través de la cantidad de relatos que tenemos, cómo ellos expresaban indicadores sociales, indicadores del tiempo y otra serie de indicadores interesantes o de cómo tenía características particulares. Todo el mundo, lo que decía antes, la gente decía, los capucos reflejan dónde van las líneas de los ríos subterráneos. Y eso lo hemos ido corroborando con información técnica. Y eso es algo que se mantuvo común en la población.
Sí, solo para finalizar en esta pregunta, no solamente se pueden ver en los personajes, en el caso de la gastronomía, por ejemplo, con el mejor ejemplo que tengo es el tamal del tepite. El tepite es un tamal hecho a base de la masa de la alcuache, o de la masa de la semilla de calabaza, de ayote, que en vez de llevar carne de cerdo o gallina, lleva a un pescadito, una pepesca o un trozo de pescado de agua dulce. Este tamal era muy popular alrededor del lago de Ilopango o en la zona de la laguna de Anahuaca. Sin embargo, pasó algo, no sé qué pudo suceder realmente, hay que cotejarlo a nivel histórico, pero ese tamal era famoso en el país, de repente desaparece y empezamos a ver que entre la franja de los municipios que están alrededor del lago de Ilopango hasta la frontera con Guatemala, ya nadie come tepite, pero en Guatemala sí, o en Nicaragua lo comen. Entonces, sí, y es muy, muy similar la receta, por cierto. Entonces, y lo trae. Entonces, es bien interesante todo lo que tiene que ver con PCI y cómo se va observando los procesos. Tenemos Miriam Torres, hace una observación y finaliza con una pregunta y dice, estos mapas pueden ser insumo para el Instituto de Geografía y Catastro del Salvador. ¿Tienen algún proyecto pensado en este tema? Sí, hemos tenido unos primeros acercamientos y de hecho sí queremos hacer eso, queremos la meta de nosotros, porque la información no es para que nos quede a nosotros, sino que para que quede un registro principalmente para lo que más nos preocupa también es la población joven, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que entonces, si hemos estado tratando de acercarnos al centro de registro y para poder crear un libro donde podamos recoger todo este levantamiento que hemos hecho, este conjunto de mapas, ¿verdad? Y poder sacar este material. Entonces, estamos en ese proceso, esperemos se pueda dar, y ese es nuestro sueño, nuestra meta, poder hacer una publicación de estos mapas junto con esta unidad y le quede este recurso a las personas. Pero estamos en ese proceso. Todavía no está, pero ahí vamos, caminando con ella. Sí, gracias. El sueño es muy interno, nacional. Perdón. Billy Nixon Quintanilla nos pregunta, ¿han encontrado aportes de la psicología social en el desarrollo de sus estudios? ¿Hay alguna línea de abordaje psicosocial en el manejo de la información recolectada, por ejemplo, en la interpretación de símbolos? Sí, o sea, digamos, creo que Imael también podrá ampliar un poco sobre eso. Quizás no voy a pecar en hablar una terminología particular de la psicología social, pero sí. Nosotros, por ejemplo, cuando vieron las imágenes de los dibujos hechos, la intención es también que la gente dibuje la iconografía y a partir del dibujo iconográfico que la gente hace, hacemos una interpretación. Por ejemplo, incluso hemos hecho ejercicios. Por ejemplo, hemos tenido estudiantes de universidades, de la Matías, de la UCA, y hemos tenido trabajo simultáneo con la población y decir, por ejemplo, dibújeme cómo dibujaría usted el tema de hacer el sombrero, del oficio, el arte de tejer sombrero. Una persona en la academia dibuja el sombrero, ¿verdad? Y busca sombrero más parecido a la artesanía. Cuando poníamos hacer ese mismo ejercicio con la población, en las comunidades, la persona no solo hacía el sombrero, sino que dibujaba a Doña Juana haciendo el sombrero sentada en la silla frente a la casa de él, cercana, o sea, es decir, construía toda una escena alrededor de ella. Pero también empezamos a analizar
cómo algunas personas introducían también a la hora de dibujar la necesidad de dibujar en familia, dibujar el grupo, la comunidad. O si vieron algunos dibujos en las presentaciones, había gente que no es un dibujo infantil, es un dibujo que reflejaba claramente una estética muy similar a los dibujos de un petrograbado. Y entonces él tenía una forma particular de sintetizar los dibujos, y así implicaba la cosa. Tenía una capacidad propia de exponer las cosas. Entonces, si nosotros vamos, por un lado, interpretando no solo que hagan el dibujo, sino que hay detrás del dibujo, ¿verdad? Y de ahí vamos, por ejemplo, cuando hacen los dibujos y hacen los productos, y en los productos ellos no hacen repetición de productos, sino que las temáticas expliquen lo que ellos están sintiendo. Es decir, si hay un conflicto, si hay un enojo de cómo ven su territorio, entonces bordan eso, tejen eso. Entonces, por ejemplo, otro que hicimos cuando estuvimos trabajando, si recordás, Crispín, cuando estuvimos recuperando el telar de cintura allá en la zona de... teníamos, ¿verdad? Veíamos que, por ejemplo, teníamos el proyecto solo para mujeres, pero ahí empezaron a llegar los niños y tuvimos que agregar a los niños al proceso. Lo que resultó que es que a través de los niños aprender a tejer con la mamá y aplicando las técnicas ancestrales de cómo se enseña el telar de cintura, los niños aprendieron a tener mayor habilidad en la matemática, en la coordinación y en tener mayor niveles de paciencia, y eso mejoró sus rendimientos en la escuela. Desde ese momento validamos cómo las iniciativas, en el caso de los telares y otras tradiciones, nos sirven para impulsar procesos, ¿verdad?, de el fortalecimiento de la autoestima, el fortalecimiento social. Y si recuerdan cuando estábamos mencionando de los diversos vínculos, de cómo la población crea un vínculo con su milpa, estamos planteando que hacer la dinámica de los huertos en las escuelas, pero no solamente ir a cultivar atrás de la escuela, sino que el niño aprendiera desde el juego la tradición oral y agregar todos estos componentes, es decir, que él vaya construyendo a nivel de su proceso de maduración todos esos vínculos, el tacto, cómo ancestralmente se desarrollaba. Entonces, sí, nosotros nos vamos aportando tanto de la psicología social, del enfoque biocultural, del enfoque de la planificación, ¿verdad? Todo lo que es el patrimonio intangible. Entonces, buscamos hacer esa integración, pero generando puentes y diálogos con las metodologías y técnicas que se generan en las comunidades. Sí, yo quisiera agregar dos puntos. Uno, en el caso de lo que también detectamos con la cuestión de los personajes de literatura oral, ha sido algo interesante porque nosotros normalmente tenemos la idea que primero son seres individuales, segundo que son seres malignos, todos, tercero, que son, aparte de que son historias fantásticas, realmente son historias que dan un contexto para las personas que viven en los territorios de algo real, tangible y cotidiano. Entonces, hace poco en un podcast Facebook de Congreso Mexicano, estaban hablando de cómo los personajes de la tradición oral mexicana no se veían, por ejemplo, como seres netamente malignos, sino que tienen una relación más de carácter personal, son más independientes con su propio pensamiento. A lo que voy es que estos personajes, esas historias, reflejan situaciones directamente sociales que pasan en la comunidad. Por ejemplo, hablábamos de esos personajes que hacen pactos, ¿verdad? Que una persona llega, les pide un favor y a cambio les da algo. Cualquiera diría, esta cosa es maligna. De hecho, algunos le llaman que es pacto con el diablo, pero realmente no es así. Porque al final, cuando analizamos qué es lo que está pidiendo la persona, muchas veces no es una riqueza de dinero, o a veces son reconocimientos personales,
por ejemplo, ser el mejor zapatero, ser el mejor sastre, el mejor comerciante, eso te da mucho en estos personajes aquí en El Salvador, igual que en México. Entonces, ahí nos están reflejando una situación sociocultural de la comunidad y trasciende el espacio y el tiempo. Solamente es en el contexto actual. Ese por un lado. Y como segundo punto es que hay algo que quería comentar, que dentro de la dinámica de los talleres ya nos ha pasado. O sea, los abuelos empiezan a recordar su niñez, su adolescencia, pero empiezan a recordar esos momentos vívidos, o sea, esos momentos tan leves que ellos tuvieron, o momentos que de cierta manera les dan nostalgia, y en vez de compararlo con lo actual, lo empiezan a narrar de una manera que ellos se sienten como orgullosos. Un día, por ejemplo, en Chapultepec nos pasó de que hablando con unos abuelos, nos estaban hablando de una fosa, que decían que ahí aparecían un montón de encantos, y uno de los encantos era que había un encanto que si te metían a bañar alguna pareja, uno de los dos no salía, porque el encanto de ahí se enamoraba, ya sea del hombre o de la mujer, y lo ahogaba. Entonces, nos narraron varias historias de esa cosa, y de repente, al final del taller, quien nos dio más información nos dijo, bueno, muchas gracias. Al segundo taller que hicimos con ellos, el Señor nos dijo algo, miren, piensen en que gracias a esto, lo que estoy explicando, yo fui con mi nieto a enseñarles la posta donde se murió con mi novio. Ahora todos nos quedamos, ¿qué pasó aquí? Sí, recordé que cuando se ahogó, el encanto se la llevó, le conté eso a mi nieto, y mi nieto, al principio dijeron que no, pero cuando vieron el sentimiento que tenía de eso, ya empezaron a tener un poco más de cuidado. Entre otras cosas que nos dijo, pero sin embargo, ese reencuentro en ese lugar le causó un impacto. Y un impacto positivo, porque después hasta supimos que el Señor más alegre pasaba. No sé, como que trabajar eso también ayuda mucho a la salud mental de la persona mayor. Creo una cosa y quiero darle las gracias a la persona que hizo la pregunta y porque se nos había ido. Y era un tema que teníamos que resaltarlo, es decir, los talleres o las conversaciones que hacemos, ¿verdad? Un efecto que tiene es que las personas empiezan hablando, pero después la gente empieza a exteriorizar el sentimiento que está alrededor de ese patrimonio, de su vivencia, de su lucha. Entonces, los talleres no solo se vuelven un espacio para recopilar información, sino un espacio también donde las personas trabajan su autoestima, hay procesos de sanación, hay procesos de mucha reflexión. Si recordás, Crepín, cuando tratamos el tema de 32 en su sacate, fue un momento difícil porque la gente empezó a contar y empezó a aflorar muchos sentimientos. En el caso de Mazahua, la gente mayor, cuando siente que puede hablar y recordar, empiezan a sentirse reconocidos socialmente, no solo como que llega una persona que ya no tiene valor, sino una persona que tiene un valor y que tiene mucho que aportar. Entonces, en mi caso particular, también es que me ha tocado asesorar a otro grupo para desarrollar esta metodología, que me han dicho los otros técnicos, es que empezamos un taller que pensamos que solo iba a ser la recopilación de una información, y resultó que la población empezó a sacar una cantidad de sentimientos y emociones alrededor de sus vivencias. Entonces, estos espacios también se dan como una oportunidad para que las personas puedan fortalecer su autoestima cultural, su autoestima emocional, y no sentirse invisibles. Ninguna actividad que se emprenda en el territorio de fortalecimiento cultural o salvaguarda va a funcionar si uno no contribuye a la población a fortalecer su autoestima a partir de sus propios valores. Y eso ha sido una cosa que no solo ha servido a la comunidad, sino ha servido a nosotros como personas. Y termino con esto diciendo que, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos esto, sensibilizamos a todo el equipo técnico que va a trabajar en los territorios, en el que entienda que trabajar la identidad del patrimonio no es un elemento muerto, es un elemento vivo y es un elemento
aspecto muy, muy delicado para la población. Yo le hago el ejercicio a la gente. A ver, hágame el árbol de vida de su familia. Ahora explíqueme cuál es la identidad, en pocas palabras, y a ver cómo lo expresan dentro del grupo. Ahí está tratando de ver cómo lo explica su identidad familiar, puesto que depende cómo él se plantea, si lo va a ver la población, sus demás compañeros. Ahora imagínese cuando usted está refiriéndose a la identidad de una población, de una comunidad. No es simplemente decir la identidad es algo como que lo saco de la manga. Es algo muy interno de la población y por lo cual debe verse con el sumo respeto, ¿verdad? Con la suma cautela. Y por eso nosotros trabajamos también en fortalecer los protocolos y la capacidad para que sean ellos mismos los que transmitan su conocimiento. Gracias a ambos, fue interesantísima, tenemos muchísimos comentarios muy lindos, agradeciendo el valioso aporte, hay personas que dicen que están fascinadas, realmente ha sido una charla estupenda y queríamos pues, darles mucho las gracias. Emeti, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Sí que hemos navegado por muchísima información, muchísimos contextos y además de los datos que nos han aportado, también visualmente ha sido muy reconfortante poder conocer eso que nos han compartido. Así hemos dado por inaugurado este ciclo de conversaciones. En esta ocasión que nos han acompañado Julio Aguilar e Ismael Crespín, esperamos tenerles también en futuras actividades del Centro Cultural de España y poder continuar dando seguimiento a este trabajo que ustedes realizan. Les esperamos en las próximas conversaciones de Así me contaban los antiguos, el día jueves 20 a las 7 de la tarde, siempre por Facebook Live. Tendremos a Iván Villatoro con el tema sobre el viaje al mundo de los muertos, la otra vida entre los cofrades de Panchimalco, relación entre los rituales mortuorios y las identidades étnicas. Y el día viernes 21 a las 11 de la mañana por Facebook Live, estaremos platicando con Carlos Cañas Dinarte sobre la tradición oral en la literatura salvadoreña. Esperamos que puedan acompañarnos también y muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a todos, buenas noches.